todos y bienvenidos, los pongo aquí abajo, que cuando aquí la Navidad nos ve. Bienvenidos a todos, una noche más. Hola, hola. Cambiamos, espérate, a ver si cambiamos. Mira, mejor aquí con Papá Noel, que es Navidad. Sí, sí, sí. Venga, este mola más, encima hay ponche y todo. Bueno, bienvenidos un día más a Tiempo de Básquet, capítulo 65, Adam Silver, jugar por encima de todo. Y porque aquí mis compañeros no me han dejado poner Mortadelo Mission COVID, porque vaya cachondeo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas, ¿qué tal? Todo bien, Juan, ¿no? Carlos, COVID, ¿no? Juan Carlos, que nos has censurado, ¿verdad? Claro, no, es que, estaba buscando alguna cosa del COVID y de Mortadelo, pero es que no he encontrado nada. Así que, bueno, como he visto... Con su cara paga. Claro, como he visto esa, la del COVID, la otra, pues digo, mira, esa no viene bien. Está chula. La bajaría, Michelle. Dices, es muy chula, la verdad es que es muy chula. Bueno, pero bueno. Pero bueno, que ninguno se pilla, ¿eh? Lo hablábamos antes, ningún jugador se pone mascarilla, ¿eh? Pasan de no, todo. No, hombre, en el banquillo alguno que otro la tiene. LeBron no, LeBron seguro que no. Bueno, LeBron, pero bueno, yo te digo que alguno otro la tiene, porque yo en los partidos que ve, pues a lo mejor hay uno que sí, otro que no, pero bueno, que lo que tú dices, la mayoría no la lleva. Mira, aquí está Wede Vicenzo, ¿qué tal, Vicente? Mira, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo va todo? Buenas. Pues nada, aquí quemados con la NBA, ¿no? A mí es que me pasa un poco vergüenza todo esto que han montado, ¿no? Es decir, hay que jugar sí o sí y punto. Y si no tienes jugadores, pues fichas a 8 un contrato de 10 días y ya está, ¿no? Pues es que eso es desvirtuar la competición para empezar. Pero es que al fin y al cabo, Ángel, es un reflejo de la sociedad, ¿eh? Yo creo. Medias tintas. Es que es lo mismo que pasa en la sociedad. Pero yo, mira, los partidos del domingo por la noche no he visto ninguno ya. Es que pasa directamente. Claro, la gente paga su abono por ver a los jugadores, a los buenos. Todos aquí con el League Pass pagándolo, ¿para qué? ¿Para que luego nos metan a todos los morcillos estos? Tío. Pues fíjate que yo normalmente solo me veo uno al día y de domingo a lunes me he visto dos. ¡Fanático! estoy desatado. Pues yo es que digo, ¿y qué veo? Tenía cosas que hacer y digo, paso. Y pues yo me vi ayer por la noche en Memphis Portland, que ya lo he comentado, y me he visto el final, los dos últimos cuartos del Lakers Chicago. Mira, nos preguntan si creéis que puede haber suspensión de algún partido de COVID por Navidad. Digo, no, lo que no sabemos es quién jugará en cada equipo. Claro, si como ahora Adam Silver permite fichar. No permite, no te obliga. Claro. Lo que no me sorprendería es que reprogramaran alguno. Por ejemplo, no me sorprendería el día 23 tiene que jugarse un Denver-Oklahoma, que no tiene mucha gente con casos. No, Denver-Oklahoma, bueno, puede ser ese o el de Charlotte-Denver, que no están programados, no tienen programados partidos para el día de Navidad, y como no tienen muchos casos COVID, que digan, oye, vosotros, en vez de jugar el 23, jugáis el 25. Porque yo creo que, esa audiencia... Y, hostia, ver el otro día, y lo que comentábamos, cuando veían los partidos de los Nets, es que, mira, si nos ponemos ahora, vamos a hacer una revisión rápida, así, lo vamos mirando. De Brooklyn Nets están ahora mismo. Estoy aquí con una lista de afectados por el COVID. De Brooklyn Nets. Están todos, me los sé, Juan Carlos, porque ayer di el partido y solo están de jugadores que del equipo 100%, o sea, tienen 11 en COVID, más Joe Harris lesionado. Solo tienen a Blake Griffin y a Patty Mills. Para que te hagas una idea. Pero claro, nos vamos aquí a Games. Es que lo que quiero mirar es Navidad. A ver, en Navidad. Atlanta-New York el primer partido. Con Trey Young y alguno más en protocolo COVID. Los Knicks no sé cómo andan. Buena, Super Booper. Buena, Booper. Luego está el Milwaukee, Milwaukee-Boston, que tiene a Portis, a Anteto y a Holiday en protocolo COVID, los Bucks. Mal lesionados. Luego tienes a las
Eso estamos hablando de la tarde. O sea, la, luego a las, el siguiente es el Suns Warriors. Que ya hemos visto Warriors que tiene media plantilla también. Tal. Luego el Nets Lakers. Que Nets y Lakers están entre lesiones y COVID, sobre todo Nets. No tiene a nadie. Y acaban con un Utah-Dallas que de momento no están muy tocados. Así que bueno, igual lo salvan. Pero claro, es que de aquí al miércoles, al viernes, no, de aquí al sábado pueden caer a saber. Pero vamos. Vicente, ¿qué partido va a haber? No sabemos quién jugará, pero partido va a haber. Con la obligación esta casaca nueva de que tienen que firmar jugadores y punto. Sí. De hecho, ayer Filadelfia se suspendió el partido porque no tenía jugadores suficientes y hoy van a jugar sí o sí. No, buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Luis. Pues, así que bueno, empezamos el repasito o seguimos dando palos a Silvia. Bueno, queráis. Hoy tenemos tiempo. Pero bueno, si queréis, vamos con Juan Carlos, todo tuyo. Además, hoy yo, si veis, no puedo hablar mucho. Estoy. Bueno, venga, vamos a darle. Venga, va, empezamos con el equipo de la semana. Ángel ha puesto Minnesota, Aníbal ha puesto Minnesota, Carlos ha puesto Caps, yo he puesto Caps y Twitter ha votado por Caps. Vamos a ver, Ángel, venga, Minnesota, ¿por qué? Danos motivos. Pues básicamente porque ha jugado un partido más que Caps y mejores rivales. Pero bueno, he dudado entre los dos hasta última hora. Sí, pues igual que yo. Yo, por ejemplo, ya sabéis que mi debilidad es Caps. Creo que solo había jugado dos partidos, ¿no? Esta semana. Que creo que solo había habido dos partidos de ellos esta semana. Sí, los ha ganado. Y ya creo que es la mejor racha ahora mismo de la NBA con 6 o 7 victorias consecutivas. Sí, 6 me parece que eran. Y bueno, sí. Minnesota ha tenido más partidos durante la semana y rivales un poquito mejores. Que, pero, entonces, bueno. En el último no jugó Mobley, de los titulares, creo recordar. Y a ver si hay alguno más. Mira, está Evan Mobley y Okoro, están en COVID. Os confirmo que sí es la mejor racha, ¿eh? Con 6. Con 6. Sí, sí. O sea, sí. O sea, que van, Ricky va y sus muchachos van a por todas. Menos hasta donde la aguantan, ¿no? Bueno, pues van aguantando, ¿eh? Sí, no, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que cuando tuvieron, yo creo que fue una racha de lesiones hace como un mes, que se le lesionó, creo que fue Allen, Mobley, no Okoro, estaba también. Okoro, tenía 3 o 4 bajas. Dijimos que iban a bajar un poquito, pero no, se han recuperado, ¿eh? Pero yo creo que más que nada porque los demás tienen ahora muchas bajas. Entonces, pues bueno, ellos han recuperado, ahora han perdido también, ¿no? Como todos, ¿no? Pero sí, habían recuperado lesionados y los demás han empezado con los casos COVID y tal. Entonces, pues bueno, se han aprovechado o han sacado un poco de ventaja en ese aspecto. Nos comentaba que Vicente, que Carlos se puede optar al defensor del año, estoy de acuerdo. Y nos pregunta Luis que cómo vemos el futuro con el COVID. Entiendo que en la NBA, de manera global. Sí, también. Yo entiendo que es. Yo creo que después de Navidad habrá un parón. Igual no me sorprendería que el All-Star no se haga. Es mucho dinero lo que se juega en aire, ¿eh? Ya, pero. Ya, pero tú fíjate, sí. Tú fíjate la temporada pasada con la todos los partidos tan comprimidos que había y al final sacar un día para el All-Star. Sí, igual después de Navidad, los 15 días después de Navidad, más o menos, para evitar lo que pasó con Acción de Gracias, igual paran una semana. No me sorprendería pues, que hagan una semana así. Con la norma esta que han sacado de los contratos de 10 días y tal, creo que iban a estar así con el nuevo protocolo que han montado hasta un mes. Pasa que de aquí a un mes esto puede haber, vamos. Perdón. Bueno, ya sí, algunos equipos han reventado. Ya, es lo que siempre hablamos, tienen que ser un poco las normas más o sea, menos laxas, ¿no? Que están siendo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ejemplo la burbuja que se hizo un buen mini torneo, por así decirlo, ahí en la burbuja, pues más o menos magnífico. La burbuja fue magnífico. Claro, más o menos seguir esas mismas restricciones, ¿no? Todo el mundo con mascarilla y el que no quiera mascarilla no entra al pabellón. Está claro que es Estados Unidos y está la cosa como está allí en Estados Unidos. Cada estado pone sus normas. Claro.
pero bueno, que a ser, por así decir, una empresa privada, ¿no? Entiendo yo que la franquicia es una empresa privada y puede poner las normas también que quiera. Hombre, ahí es que para, me pillas. Pero, Carlos, es que para empezar lo que pueden hacer es quitar el anillo alrededor de la pista. Y estar ahí todo Dios sin mascarilla pegado a los jugadores. Tío. Para sí, empezar, sí, eso, quita sí. Eso. Yo lo encuentro que estúpido. No, que, a eso, mejor, que a lo mejor de ahí no coge nadie el COVID, que no lo sé. Pero bueno. Mira, aquí está Booper Booper, que nos intenta tirar de la lengua. Que nos intenta. Siempre Booper Booper. Y nos comenta Vicente que es otra cosa del deporte, porque siempre va a surgir una nueva variante. Sí, es que yo ahí estoy un poco de acuerdo, que, aunque no es tema básquet, pero estoy un poco de acuerdo con lo que dice Vicente. Oye, esto pinta que cada vez va a salir nuevas variantes. Y los que no se vacunan no se van a querer vacunar nunca. O sea, los cabezones, por no decir algo más burro, porque estamos que no nos tienen el canal, pero los cabezones, ya, pues oye, allá con ellos, y si se contagian y acaban en la UCI y la palman, pues tío, es lo que hay, ¿no? Es cierto, acción, elección, ¿no? Eso, acción-consecuencia, que te gusta, bien, no te gusta, pero claro, los demás, es que lo que comentaba antes, creo que de los 73 que hay ahora mismo, solo hay dos que tienen algún síntoma y leve, los demás están en su casa, pues haciendo vida normal. Ya ves, por eso que es... Veremos, pero es un tema complicado porque hay mucha pasta en juego de todos lados. Yo creo que es un tema que podríamos estarnos días hablando y no somos ni médicos ni políticos, no, por no, suerte. Pero está claro que el dinero que está en juego en el día de Navidad, que es el día fuerte de la Navidad, no se va a parar. No, eso está seguro. Claro. Lo que siempre estamos hablando, que posiblemente, lo que ha dicho, creo que ha sido Ángel, que a lo mejor después de la Navidad se para a lo mejor una semana para, para que la gente que está en protocolo se reincorpore a sus equipos lo antes posible. Yo creo que lo que tienen que hacer es parar, sí. Parar y poner mucho más test, más controles a los jugadores y ser más duros con la mascarilla y quitar a los espectadores que están ahí pegados al banquillo y a primera línea. Y no sé, pues tienen que tomar alguna cosa nueva, macho, o volver un poco, no te voy a decir al cerrar el pabellón como el año pasado, ¿no? Pero no, es mucho dinero. Normas parecidas al año pasado de control de los jugadores, sí, por lo menos. No, a mí eso que has propuesto de quitar la gente de o retirar a la gente que esté a 2 metros del banquillo, es que es lógico, yo creo. Es que no tiene sentido, ¿verdad? A mí, yo no se lo tiene veo, sentido, vamos. Ninguno, vamos. Ninguno. Y además, yo creo que estaba, por ejemplo, ayer, el año pasado, los playoffs del año pasado, que seguían teniendo, aunque estaban los pabellones llenos, pero por ejemplo al lado de lo que es el banquillo no había gente. Pues que estaban llenos, ¿eh? Por ejemplo, en Denver era 50%. Sí, pero por ejemplo, el de Nueva York estaba al 90%. Sí, el Madison sí, pero creo que era que justamente hubo polémica porque había equipos que no podían, por la ley del Estado. Creo que, no sé si fue el partido de los Clippers, que en Arizona era que entra Dios y la madre, y en cambio en Los Ángeles solo permitían el 60%, algo así, que me acuerdo que pidió justamente en ese aspecto Clippers de poder entrar gente, y dijo el gobernador del estado que eran ahí, que las normas son las normas, y Arizona, creo que fue, no sé si fue Arizona o fue Texas, no sé, uno de los dos, pero bueno, que son conservadores aquellos, que son antivacunas, dijeron, oh, aquí se entra cerveza y... Sí, pero bueno, lo que estamos hablando también, los Knicks contra Atlanta, el pabellón estaba al 90%. Con eso. Así que se veía así el pabellón. Es depende. Pero bueno, es un tema complicado y que veremos cada semana, veremos cosas nuevas. Por no decir cada día. Pero yo me siento timado con el IPAS. Sí, eso es otra, pero bueno. Personalmente. Porque, sí. Joder, la del año burbuja para la competición, pues lo entiendes, ¿no? Son cosas entendibles, tal. El año pasado, pues bueno, pues la situación, están los pabellones cerrados, hay casos, pues bueno, pues lo puedo entender, pero ya este año es un cachondeo. Coño, si es que hace 10 días o más, o un par de semanas, hemos dicho, coño, para la competición, 10 días, para limpiar un poco los positivos y tal, y luego las reanudas, tampoco, que hemos dicho, tampoco te supone mucho, pues yo qué sé, pues nada, a piñón todos los días. Sí, pero está pasando, y lo que nos queda, pero bueno. Bueno, tema complicado. Vamos con la decepción de la semana. Sí. Ángel ha puesto
la NBA en general. Aníbal se ha abstenido en este caso, porque entiendo que por el tema de casos COVID. Carlos ha puesto Sixers y ha puesto Jazz. Pues nada, Ángel, coméntanos. Bueno, la NBA entiendo por el tema del COVID, ¿no? Lo acabo, claro, porque me parece esto un cachondeo. Y digo, no sé si me dejarán. Si no, había estado dudando entre los dos que habéis puesto, entre Sixer y Utah Jazz. Bueno, pues nada, si no, es lo que estamos comentando. Sé que sí. Hay mucho más que hablar sobre esto. Repetirnos, efectivamente. Sí. Venga, quinteto de la semana. Ángel ha puesto Donovan, Garland, Tatum, Durant, Towns. Aníbal ha puesto Donovan, Garland, Brandon Ingram, Kevin Durant, Towns. Carlos ha puesto Trey, Donovan, Tatum, Kevin Love, Jokic. Y yo he puesto Garland, Curry, Tatum, Durant y Towns. A ver, Carlos, cuéntanos. Bueno, Trey, para mí, como ha hecho una semana brutal, con las estadísticas han sido muy, muy buenas. Donovan Mitchell, estamos todos de acuerdo que ha sido casi jugador de la semana. Uh-huh. Tatum ha hecho una semana brutal también, con días magníficos. Y Kevin Love ha sido súper regular. Para mí, el que Kevin, uno de los puntales de este año de los Cavaliers, y esta semana sobre todo, sin Mobley y tal, ha sido lo que ha hecho Kevin Love, que creo que ha estado en medias de 18 puntos toda la semana. Y de pivot estaba entre Jokic y Towns, pero es que Jokic a los puntos ha sumado rebotes y asistencias. Towns ha hecho una semana brutal, buenas que le den chacha, ha hecho una semana brutal en puntos, pero es que Jokic ha hecho, Towns ha hecho 27, Jokic ha sido 25, pero claro, ha estado en 11 rebotes y 9 asistencias Jokic, mientras que Towns ha hecho 4 rebotes, no, 7 rebotes, 4 asistencias. Uno ha ganado 3, otro ha ganado 2 partidos. O sea, era un poco a quién quieres más, a papá y a mamá. Y ahí me he basado en asistencia, en estadística pura, o sea, ni porque sea de mi equipo o no, estadística pura. No, siempre lo hablamos de Kevin Love, en este caso, de que ha resurgido, ¿no? De sus cenizas esta temporada. Sí, está jugando lo que sabe, yo creo. Está haciendo Hombre, pues esta semana está un poquito mejor, pero que normalmente siempre son 12, 15 puntitos y sí, 8, 9 rebotes. Y aportando veteranía a la segunda unidad, ¿no? Junto con Ricky. Están jugando mucho junto los dos. Mira. He encontrado que os recomiendo una cosa, si no la conocéis, la página StatMuse es brutal para estadísticas, te da la estadística de los últimos 5 partidos, estadísticas de temporada y estadísticas de jugador contra cualquiera de los equipos de los últimos 15 partidos. Sí, además es una página que da estadísticas de todo, NFL, NCL. Sí. Yo la sigo por Twitter y siempre da estadísticas curiosas, ¿no? O sea, pues estadísticas que no valen para nada. Muchas veces. Ya, sí. Demasiado a veces ya. Esta semana, sí. Kevin Love ha estado en 19 minutos, 16,4 puntos, 7,8 rebotes y 2 asistencias. Con un 100% en tiros libres, 51% en tiros y 48,5% en tiros de 3. O sea, para mí, realmente, un jugador que estaba, como quien dice, olvidado y que muchos vean como es jugador. Ostras, haciendo estadísticas, en 20 minutos de media este año, 12,2 puntos, 7 rebotes, yo creo que en números más que dignos. Mira, estoy viendo a esta Musa y pone una estadística que pone que Steve Curry ha jugado su peor partido en tiros de toda su carrera. 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 4 de 21 en tiros de campo y 3 de 14 en tiros de 3. La pasada noche. Cristian Arangar, muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Y lo que nos comentaba Vicente, que la llegada de Ricky a los ha venido genial. Son amigos desde que estaban en Minnesota. No, además que Kevin Love parece que de la cabeza anda mejor. O sea, mejor los problemas que ha tenido depresión, ansiedad. De depresiones, y parece que le ha venido bien, sobre todo jugar a baloncesto y tener a Ricky Rubio al lado, ¿no? Uh-huh. Y no olvidemos que ahí es un mentor Ricky, porque Ricky lo pasó en su época, lo pasó muy mal también, con lo de su madre, con lo de tal, o sea que yo creo que es como que los dos ahí hacen piña. Sí, hola Yar. Hola Yar, buenas noches. Hola Yar. La verdad es que, además cuando se comentaba este verano que querían cortar a Kevin Love, Mira, les ha valido para tener un recambio importante, interesante en el banquillo, a estos Caps. Yo estoy contento, la verdad. Estoy muy contento de que jugadores que le ha pasado eso,
como ahora Isaiah Thomas, que lo fichan los Lakers y tal, estos jugadores que han pasado cosas malas. Sí, por ejemplo también a Brines, también lo pasó Brines, más mal, lejos. Y ahora está volviendo, bueno, ahora está lesionado, pero bueno, pues que no. Volvió al Barcelona y está jugando a buen nivel. No sé, son... se retiró, estuvo una temporada sin jugar en Oklahoma, fue, ¿no? Sí, temporada y media. Temporada y media, sí, le cortaron y ya se vino otra vez a Europa, uh-huh. Al Barça, más concretamente. Sí. Estamos ya en Navidad, ya, por eso hemos puesto aquí el fondo de invierno y nieve. Y te has perdido lo del comienzo de los arbolitos, que nos asomamos por detrás, sí, eso. Claro, mira, es lo bueno, bueno de Papá Noel, ¿no? Nuestro bueno que tiene aquí... Ah, no, espera, uy, ya me estoy... Ah, no, sí, sí. Ahora hemos puesto más árboles aquí y ahora es Juan Carlos el que sale aquí. Si no, ponemos aquí las bolitas de Navidad. Bueno, venga, vamos a seguir. Venga. Actuación de la semana. Ángel ha puesto Howard contra Spurs, Aníbal ha puesto DeRozan contra Lakers, Carlos ha puesto Edwards contra Nuggets y yo he puesto DeRozan contra Lakers. Bueno, esto es que esta de Lakers es de anoche, ¿no? Creo que son 38 puntos, DeRozan 19 en el último cuarto para ganar, sí. para ganar a Lakers. ¡Qué madre mía, Lakers! Vaya, qué mal los veo. Ayer nada, qué? ¿Eh? Ayer hubo que... Ayer hubo un momento que terminaron el partido con Rondo, Westbrook, LeBron, Carmelo Anthony y ¿quién era el otro? Bueno, no era un pívot, era otro jugador de exterior. No me acuerdo ahora mismo quién era el quinto. Pero vamos. Tal como está ahora mismo, Anthony Davis se lesiona para 3 o 4 semanas. Sí. Sí. O sea, que pinta mal. Y además también ha salido, creo, hoy una noticia de que Davis, un rumor, ¿no? Creo que lo hemos puesto en noticia, luego lo hablaremos. De que Lakers ya está pensando si traspasar a Anthony Davis. Hombre, es que es de cristal. O sea, le están pagando, pero el problema es lo de siempre. ¿Quién se quiere comer ese contrato? De bueno, un tío... no cobra mucho. Creo que está en 35 millones, ¿eh? Sí, pero basta. Pero es un contrato ascendente hasta 44. O sí, hasta 46. Sí. O sea, es una locura. Por eso digo que es un marroncito, ¿eh? Que es un jugadorazo, pero... Yo creo que está haciendo menos de lo que se lo esperaba. Sí, no, por ejemplo estaban diciendo que está haciendo 25-9, creo que es, 25.9 rebotes, pero se esperaba más de él, sobre todo el tema del liderazgo, ¿no? Liderazgo. Tomara la batuta de LeBron, y fíjate que LeBron está toda la noche rozando el triple doble con 30 puntos por partido, 37 sí, sí, años sí. Que cumple dentro de 10 días. Lo que pasa con tantas lesiones es complicado tener un buen ritmo y cuando empieza a coger ritmo de competición y de forma y tal, otra lesión. Y así, es que es complicado. Claro, es por eso que digo que es un contrato complicado porque justamente el equipo que lo quiera fichar, claro, con ese sueldo va a ser el jugador que tiene que jugarlo todo. Y sabes que ese jugador lo vas a tener de los 80 partidos, 30 mínimo se los pierde. Es un marrón, ¿eh? Sí, sí. Es un marronazo. Sí, pero bueno, que te puede cambiar la dinámica de una franquicia. Si una temporada solo se pierde un mes, pues te cambia la dinámica de esa franquicia. Sí, pero la gente aún tiene en mente lo que hizo en los Pelicans. Claro, lo que te va a decir, comentar, pues ahora me cabreo y no juego. Claro, y no respiro, ¿no? Es que es eso. Venga, vamos a seguir. Rookie de la semana. Todos habéis puesto Cunningham, menos yo, que he puesto a Scottie Barnes. Yo no he puesto a Cunningham porque ha perdido todos los partidos, básicamente. No, es ayer ganó. Ayer ganó, ya, pero lunes, ya es casi lunes de hoy. Y jugó mal. Bueno. Y jugó y metió 4 puntos. Por eso, que no hizo un gran partido. No, ayer no. Y yo, a menos a Scottie Barnes, creo que los ratos han hecho 2-1 esta semana. Sí, entonces han estado al último partido. Ha hecho 14-15 puntos todos los partidos, o sea que ha estado bastante, bastante bien para lo que se le pide a un rookie, ¿no? Yo digo, Scottie Barnes. Sí, míralo. Ven, por favor, no. Tú has dicho 15 puntos, no. 21, 23 y 16. O sea, la victoria contra Toronto, 16 puntos, 3 rebotes. Uh-huh. La derrota contra los Nets, 23 puntos, 12 rebotes.
Y la victoria contra los Warriors, 21 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Casi Yo creo nada. que Cunningham ha hecho mejores números, pero es que para el Detroit ha perdido los tres partidos que ha disputado. Y el último este que ha ganado, pues ha metido solo 4 puntos. Sí, no, estos Detroit la verdad es que dan bastante penita. Bueno, pero no se esperaba mucho más de ellos, ¿no? Hombre, mucho no, pero Pero algo sí. un poco más sí, yo creo, Los que llevan bueno, pero cinco. tampoco estarán otro tanque, ¿no? Otra temporada y Hombre, ahora ya están hablando seguro de que quieren traspasar a Jeremy Grant. sí. Entonces. Es que no tienen pick. Por eso yo la web lo escribí así, que yo creo que la van a poner en el mercado porque es que no tienen ni pick. No sé, sí, habían dicho que están en negociaciones. O sea, hay varios equipos que están ahí hablando para traspasarlo. Entonces, para un contender que te llegue Grant, pues es un buen arreón, ¿eh? Sí, pero bueno, el pick que te va a dar un equipo que esté arriba no te va a solucionar el futuro, ¿no? Bueno, bueno, yo creo que por Grant te tiene que dar, bueno, cobra 20 millones, tienes que rellenar los 20 millones. También puedes sacar algún joven y algún pick. Bueno, yo creo que por un pick solo no lo vas a dar, ¿no? No, eso está claro. Entonces, pues bueno, si sacas un joven y un pick, bueno, que sea de lotería, no de los buenos, pero bueno. Bueno, después a Pero lo bueno. mejor eliges el octavo o el séptimo, ¿no? Y te vas a la joya de draft, ¿no? Claro, Nunca se sabe. y al final Jeremy Grant o Eric Gordon, estuve el otro día viendo a Houston y joder, está súper bien, Eric Gordon, macho, también. Sí, pues también está con. Porque yo lo justamente hice el otro día el Dream Machine para mirarlo para tal, están 18 kilos. Sí, 18 y la que viene 19, algo así. Sí, por eso estoy mirando y digo, hostia, digo, hay que mover mucha cosa para llevárselo. Bueno, a lo mejor unos 15, yo qué sé, si tienes por ahí alguno que no te cuadra mucho. Sí, no, pero me refiero, sabes que en el caso yo estaba mirando tal y me veo en Denver, bueno, que salía Garton, tampoco me importaría, ¿eh? Pero bueno, hace más a pelo un Lever, que se está hablando de Doncaris, Lever, Barton y Pick, ese me gusta más. Tenemos que hacer un top de jugadores, bueno, no chollo, porque ganando 20 millones no es que sea un chollo tampoco, pero jugadores que serían buenos para los contenders. Sí, pues mira, estos días, y yo creo que como la liga va a bajar muchos partidos, tendremos Sí, tiempo de hacer cosas de estas. De entretenernos. seguramente sí. Venga, seguimos si quieres, Juan Venga, vamos a Carlos. seguir. Venga, el MVP de la semana. Hemos dicho todos Cat Anthony Towns, menos Carlos, que ha dicho Donovan Mitchell. Twitter también ha dicho Cat Anthony Towns. Cat Anthony Towns, tengo aquí las estadísticas, ha hecho el lunes contra Portland hizo 23-10, el jueves contra Denver hizo 32-4, el sábado contra Lakers 28-10 y esta noche ha hecho 24-7. Todos los partidos de Minnesota ganados, hay que decirlo. Bueno, Carlos, a ver, cuéntanos, Donovan Mitchell. Bueno, pues Mitchell contra los Clippers, victoria 27-6. Contra San Antonio, derrota, pero 27-5, con unos porcentajes flojillos, pero es que lo he visto jugar Sí, y pero ayer, ayer contra derrota, los Wizards 32, ¿eh? derrota. Derrota, Sí, bueno, pero también como perdió y tal, pero hostia, es que ha hecho una semana brutal. O sea, sí. Donovan Mitchell. Y ahora mismo estoy pensando, y bueno, el sábado no cuenta, pero es que esta semana son tres partidos, medias de 30 puntos. O sea, 32, 27, son 59, 59, 76 entre 3. Pues sale, sí, a 29 puntos de media. Bueno, pero bueno, de todas Ese. maneras, yo siempre cuando elijo el este, siempre busco a alguien que haya ganado menos todos los partidos. Que veo que no hay ningún equipo que ha ganado todos los partidos, ya vas bajando el listón, ¿no? Sí, yo lo que miro es que si digo que el mejor equipo ha sido tal, intento sacarle de ahí el mejor jugador de la semana. Hay veces que pues ha estado muy repartido pues los jugadores importantes, pero en este caso yo creo que
Yo he dicho Minnesota como mejor equipo de la semana, han ganado los cuatro partidos, unas estadísticas muy buenas y tal, pues es que creo que esta semana estaba fácil, vamos, elegirle a él. Bueno, muy bien, pues hasta aquí los premios de esta semana. Sí, bueno, si queréis mirar, pongo aquí lo que ha sido la NBA, lo que ha decidido ya. Que ha sido Towns y Tatum. Tatum está jugando muy bien, ¿eh? Desde que se lesionó Brown y parece que ha cogido El mando. el mando y tal. Bueno, ya está jugando Brown, pero bueno. No, es que Y lo el que otro pasa es. es que con Brown tiene que repartir juego, ¿no? Se tiene que repartir la pelota, por así decirlo. Ahora, por así decirlo, él es el que manda, ¿no? Estuve viendo hace poco uno de Boston, no me acuerdo contra quién era, y que iba igualado y la mayoría de los tiros se los jugaba él al final. Por encima de Brown. Espérate que no pida el traspaso Brown también. No, yo creo que ya no lo dijo Fran Merino, ¿no? Cuando estuvo aquí hace 2 semanas, creo recordar, que el equipo lo haría alrededor de Tatum. Es que yo creo que no pida Tatum el traspaso de Brown, que es diferente. Bueno, lo primero que tienen que hacer a lo mejor es poner en el mercado a Smart y ver si consiguen una tercera pieza que sea compatible con las otras dos. Porque yo creo que el. Smart, Horford. Sí, el Horford también, pero yo creo que Smart es un poco un elemento discordante, porque siempre se ha dicho que Tatum y Brown son muy amigos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Yo creo que la pieza discordante, el que siempre se está quejando, es Smart. Aquí nos pregunta justamente Vicente que si creemos que son compatibles. Yo compatible sí que creo que sea, o no. Al final pienso que todos los jugadores les puedes buscar cierta compatibilidad. Lo que pasa es que al final juegan en mí, digamos, en el mismo puesto, los dos quieren asumir muchos balones. Bueno, Yo creo eso, al final que se son pisa la dos manguera. aleros y se pisa la manguera, efectivamente. Compatible, sí, perfectamente. Pero siempre es mejor tener un base y un alero, un alero y un pívot, bueno, no sé. Que circulen por diferentes zonas del campo. Bueno, pasamos a lo siguiente, a ver, ya Venga, noticias o. noticias. No, mira, es que lo de Kyrie Irving sí ha sido bueno también, ¿eh? Buah, de traca. Seguro que estás pensando lo mismo que yo. Sí. Kyrie Irving anuncia su vuelta a la cancha. Vamos con las noticias, voy a decir que vamos con las noticias. Sí. Kyrie Irving anuncia su vuelta a la cancha debido a las bajas que está sufriendo Brooklyn por el COVID. Ya a las 24 horas da positivo por COVID. El jugador entró en los protocolos de salud del campeonato y en los test realizados se confirmó su contagio. Bueno, ¿qué pensáis de? No lo hemos hablado, Juan Carlos. Yo pensé lo mismo. Digo, pero esto es de traca, ¿no? ¿Dónde está la cámara? Sí. No, además es que parece una cámara oculta, ¿no? El inocente inocente, ¿no? Que salió además, no sé si visteis el vídeo que salía poniéndose ya las zapatillas, que todo el mundo decía Sí. que se iba a jugar o algo así. Y se anunció al día siguiente y claro, al día siguiente dio positivo, claro. Si es Se le llama que karma. no sé qué opináis vosotros sobre esto. ¿Tú, Carlos? Pues eso que se le llama karma, por no No, es que. decirlo, por no decir lo que te pasa por ser imbécil profundo. Pero bueno, es que a ver, es que ¿qué se puede esperar y entre comillas desear de un tío que dice, primero, que no se vacuna porque está en contra de la presión social de tal? Segundo, que no se vacuna por aquello de que dijo que quería, lo hacía para dar apoyo a la gente que ha perdido, las familias que han perdido su trabajo por esta ley. Luego, que se hace vegano y que se vacunará cuando haya una vacuna, que se pruebe, que no se prueben animales ni en tal. En el momento lo que dices es que a ver, ya, no. O sea, es que No no, puedo es con él, que. yo no puedo con él tampoco, tío. O sea, es que yo me río porque justamente como tengo uno del equipo, que justamente lo mismo, oh, he pasado el COVID 2 veces, ya estoy inmunizando, no voy a pasar más. Se va a visitar al equipo, patapam. Y lo pilla también. O sea, es que. Ahora Es que tendrá si no. anticuerpo, le dejarán jugar en Nueva York. Es Ay, no, madre pero mía. bueno. Es que donde no hay, no se puede sacar. Es que. A ver lo que tarda, ¿cómo se llama este? Kevin Durant, en exigir a la franquicia, os lo quitáis de encima o me largo yo.
Porque también Kevin Durant, que es de estos de que como se le gire un poco y se le cruza el cable, también, pues no me sorprendería, ¿eh? Pues fíjate, se le va Kevin Durant, Harden también tiene que renovar ahora, ¿no? Sí, Jardín nos Sí, robamos, ¿verdad? también se iría, o sea, pues se quedaría la franquicia después de la apuesta que ha hecho, un poco como un solar, ¿no? Yo a principio de temporada yo lo comenté, digo, Harden va a esperar a última hora para ver qué hace, Sí. porque no tiene mucha pinta de que le mole mucho el tema ahí en los Nets. Quiero que No, decimos es que que yo creo que dentro de la locura que llevan cada uno en la cabeza, Irvine siempre es la pieza más inestable. joder, es que está como una está como unas putas maracas. Claro, y entonces yo creo que Harden traga a Irving porque es amigo también de Kevin Durant, si no, vamos, no ahí ya se hubiera armado lo que es de la Tercera Guerra Mundial. Pero Pero claro, es que que tú, Harden, tú sabes que es un juerguista, no sé qué tal, pero sabes a qué juegas, pero con el otro, es que cada día es una historia diferente lo que puedes esperar de él. Entonces, claro, para dar una tranquilidad a un roster con pieza de estos, no, imposible. no. Por eso te digo que dentro de lo que cabe, Harden y Durant a su lado son normales. Y ya mucho decir, ¿eh? Sí. Por eso creo que es esa, que digamos que de los tres, Harden sea el tío con más cabeza. Sea, que mando narices, ¿eh? Sí, bueno. Vicente dijo que si no juega Brooklyn se retiraba. Pues no sé, igual se va a una. Bueno, es verdad que Irving igual se va a una comuna ahí a Australia con el Sí, bastón ahí a pero hacer de el chamán. problema que tienes con Irving es que si lo traspasas a Dallas, por ejemplo, que se estaba comentando Porzingis esta semana pasada, como tiene opción de jugador el año que viene, no la ejecuta y se puede ir donde quiera. No, eso está claro. Es que yo creo Pero que Irving o le das un proyecto que él quiera o el tío va a coger se va a ir. y. Este le quería, ¿no? ¿Quién le Y quería? mira, lo quería y hacer lo que le da la gana, pasa de todo. Bueno, lo bueno es que en Texas no, ahí es desarrollo también. O sea, en Texas creo que no hay demasiadas restricciones COVID. Sí, pero que a lo que voy, que es que al final yo creo que la acción que él tiene de jugador este año la va a coger sí o sí. Porque ¿tú crees que alguien le va a pagar ya un máximo a este chico? No. Pasa que no sé Yo creo Dios que no. si la liga puede llegar en ese momento, en ese caso, si la liga puede llegar a bloquear el contrato. No sé yo, ¿eh? Se hablo ya por lo que decimos. Claro, pero claro, que si el jugador se niega a seguir las normas del estadio y el equipo al que le paga, igual la liga puede llegar a decir, oye, estás siendo jugador, no tienes derecho a cogerla por X, porque el equipo denuncie, porque puede pasar de que el equipo diga, oye, chato, ¿sabes? Te hemos tenido aquí un año pagándote por estar haciendo el tonto por las calles, ya está. O sea, es un poco como si tuvieras haciendo un jugador Simmons, lo mismo, que dijeron, oye, chaval, ¿sabes? Vamos aquí a reclamar a la liga que no te comas el contrato tú como equipo. Debe haber, igual encuentran alguna cosa. Yo creo que son casos así. No, pero bueno, pero me refería a Vicente, no que lo obligue a vacunar, pero si en el estado en el que está la ley obliga a estar vacunado para poder jugar o llevar mascarilla o que la NBA lo obliga, pues entonces pueden llegarse a negar. No sé, yo creo que igual sería un tema litigio. No creo que Denver, hay que Denver, joder, perdón, que Nets sea tan tonto de decir voy a soltarle otra vez 40 kilos a un tío que se niega a jugar. O que se niega o que no pone la facilidad para jugar. Llamémoslo como queramos. Sí, no. No, es que ahora mismo ya te digo que el tema del trade tiene, desgraciadamente, ahí tiene la sartén por el mango. Te manda, por un ejemplo así, te manda a Oklahoma y Irving sabe que no, y tú sabes que Irving no se va a quedar en Oklahoma esta temporada la que viene. Por mucho que gane 40 millones el año que viene. Vamos, yo creo que prefiere antes irse él antes que jugar en Oklahoma. Yo creo que le echa con la joma. Le paga el contrato y le echa. Tiene esa Bueno, suerte, ¿no? Tiene esa suerte que le paga. seguro. Seguramente.
No, igual es lo que pasa, creo que pasa justamente eso, a un Oklahoma, a unos Pelicans, y cuando acaba el año, no cojo opción de jugador. Y dicen, vale, ¿y qué equipo te quiere? Y todos los equipos le dicen, pues chato, te damos 5 kilos y gracias. Que también puede pasar, ¿eh? Que digan, vale, pues te enviamos al último rincón de la NBA. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Pues el próximo año, a ver dónde vas. Que también puede pasar eso, ¿eh? Eso es otra. Pero no sé, el tema Irving es un tema que da. Sí, pero bueno, dice aquí Vicente que no quiere ir a ningún lado, ¿sí? No, sí, está claro que él ha dicho que no se quiere ir, pero que si te traspasa, te has traspasado. Después tú te retiras, deja de cobrar tu contrato Ya está. y ya está. Ya está. Le hace un favor al equipo que se vaya, ¿eh? Claro. Claro, le hace un favor al equipo que se vaya y a Brooklyn. Y yo creo que además Kevin Durant y Harden se quitan un peso de encima. Un De todas peso formas, y él lo mismo también se puede echar de su contrato pues, con este tío. O sea, es que no puedes esperar cualquier cosa, al final. ya dice Wes de Vicenzo que además es millonario, sí, pero cobra 40 ojo. millones, pero tú no sabes lo que gasta o deja de gastar. Es que es eso, es que ¿cuántos jugadores NBA han ganado tantísima pasta y se han arruinado? Mira, por ejemplo, Scottie Pippen, Sí, sin ir Anthony más Walker lejos. de los Celtics, también se dijo en su momento. O Sí. sea, hay mucha gente que es que. Bueno, pero también decimos arruinado y después es que tienen unas casas que es que unos casoplones, unos tal, que es que no los quiere vender. O Pero que si no se tú ves. pueden vender. Hoy tenéis el ejemplo, no sé si habéis leído el tema Maradona. Que No, no lo he leído. han puesto a subasta todos sus bienes. Y como las casas son tan grandes y tan caras, nadie las ha comprado. La subasta ha quedado vacía. Claro. Claro, sí. En un momento de crisis, no hay un duro. Tengo una casa en Brooklyn, ahí en. No me acuerdo cómo se llama la zona esa de ahí de la costa. De 15 millones. Sí. A ver quién te la compra. Y aparte que esta gente tener al elenco de familiares, primos, mujeres, hijas, amigos. Palmeros, se llaman palmeros. Eso, sí, y todos viven de eso. Sí, yo no sé si, bueno, hace poco echaron un documental creo que fue en Vamos o Movistar, sobre la NFL. Y entonces estaba hablando es que no me acuerdo qué jugador de la NFL, pero había ganado, ponía abajo, he ganado no sé cuánto dinero. Y entonces decía que cuando él jugaba en la NFL tenía muchos amigos. Y claro, todo el mundo, pues él invitaba a todo, a viajes y tal. Y cuando dejó de jugar en la NFL y dejó de tener dinero, esos amigos desaparecieron. Para Pero yo creo que siempre. eso le pasa a mucha gente de la NBA. Que vale, que lo que dice aquí Vicente, que dice, vale, que a lo mejor no malgasta, pero nunca se sabe. Es que yo me acuerdo justamente del tema Walker, el tema Anthony Sí. Walker, en la hora de charlas. Es de los que da charlas. Sabéis que se creó una comisión de jugadores de la NBA que se dedicaban a dar formación a los rookies que llegaban. Sí. Y Anthony Walker es uno de los que justamente hablan y dice que él tenía 8 casas, 5 mujeres con un hijo cada mujer, las tenía que pasar la pensión, tenía los amigos que iban con él, sus hermanos, tal, no sé qué, y que se arruinó porque cada vez que tenía eso, cobraba un sueldo, tenía que pagarle, pues hostias, el avión privado para esta, el coche de lujo para la otra, la casa Malibú para tal, y claro, y que todo eso se lo come, y que cuando dejas de ingresar los X millones, eso hay que seguirlo pagando, porque ya no pagas solo eso, pagas los impuestos para eso. ¿Y qué tal? ¿Y cuántos Mira, han estoy acabado? mirando. No me acuerdo de Marbury, Sprewell. Sprewell y Iverson es una punta que va en la cárcel. Estoy mirando cuánto ha ganado Anthony. 8 millones ganó su carrera deportiva. Jugando al baloncesto. Después con marcas que le patrocinaban y tal. Entiendo que otro tanto. Pero 108 millones jugando al baloncesto. ¿Cómo puedes Irving, ¿por dilapidar cuánto el? va? ¿Perdona? Irving, ¿qué por cuánto va ganado? Pues ahora te lo digo. A ver. Aquí Ángel, mientras te pregunta Vicente, para cambiar el tema, que si hemos esperado está en Sixer, ¿que dónde lo ves tú? ¿Dónde lo vemos? Uf. Yo Sacramento. Yo Yo ya lo dije, no yo voy a Sacramento. sé si lo veo fuera. Es que en Filadelfia nos hemos dado cuenta que no nos va a llegar nada mejor. Entonces, no se extrañe que no le traspasen este año, ¿eh? Hostia, eso sí que sería. Porque, a ver, si lo traes y por una medianía. No, pero si te mandan un Fox, un Hill,
Oye, pues a un Sacramento, un Fox, un Buddy Hield, que son los que se habla que pueden salir. Un Jeremy Grant, ¿no? Antes que hablábamos de Pistons, con Jeremy Grant más algún jugador. Claro, ya hablamos que lo que se está, los tres que están hablando de Simmons son de ese tipo. O sea, no se hablan medianías. Se habla Fox. Son jugadores que no son All-Star, pero que está en el límite, a lo mejor, ¿no? Sí, o sea, a ver. No te van a mandar a un Jokic, no te van a mandar a un. A un Tatum, ¿vale? Pero yo creo que ofertas ahora, menos lo que está saliendo, eso. Jeremy Grant se ve que estaban negociando, Fox también, Buddy Hield también. Venga, adiós Vicente, que se va a dormir. Vale. Venga, Vicente. Bueno, pues mira, lo he puesto aquí. 159 millones ha ganado Irving de momento en la NBA. Hay que ver también impuestos. Claro, claro. Ya se sabe que cada estado tiene su propio impuesto. Siempre se habrá que de Miami y Texas, ¿no? Eran los mejores sitios para jugar. Sí, ya es. Sé que New Hampshire, pero ahí no hay equipo NBA, así que no afecta. Hombre, yo lo sé, esto de Miami, bueno, ya lo sé, ya siempre lo he comentado, ¿no? Pero esto de Miami, el otro día hubo un documental de Julio Iglesias. no paga nada, dijeron. Así que lo sepáis. Miami, lo mejor. Cuando jugáis al baloncesto, ir a ver a Parrilly. Venga, seguimos con la siguiente noticia. Venga, ahora con otro. De Zion Williamson. Esto lo dice James Madison en su podcast Locked on Pelicans. Dice, se ha saltado la revelación, se ha quedado dormido en una sesión de vídeo. Ha rechazado cosas por las que tiene que pasar para que el equipo trate de ponerlo de nuevo en la cancha. O sea, otra pieza, ¿no? Espera, voy a... Esto ya... ¿Qué te parece lo que está haciendo Zion, esto, Ángel? Pues ya sabes, yo lo que opino de este tipo de jugadores. Es que al final estás en una liga muy profesional y como no seas muy profesional, aparte de talento y tal, pues... Y este chico de profesional me parece que lo justito. Ni se cuida físicamente, ni bueno, ya si se duerme en las sesiones de vídeo y todo, ya para qué queremos más, chico. Bueno, pues el creo que no se fue el sueño de rookie que se durmió en mitad de un partido. También. Esa imagen. Sí, bueno, sí, un poco traspostilla ahí, sí. También es verdad. No me acordaba de eso, sí. Es que la noche le confunde. Hombre, a ver, después de comerte cuatro pollos para comer, luego pesa. Y la caraja pesa, ¿eh? Ya, te sientan ahí cinco minutitos y joder, macho. Sí. Entra el sueño ese tonto ahí y con el estómago lleno cuesta, ¿eh? Sí, para no dormirse, macho. Es que claro, pobre chaval. Ya basta con una sesión de vídeo que te apagan las luces, ¿no? Estás en una butaca cómoda. Normal. Normal. Yo también me dormiría, joder. Claro. Se la tenía que haber puesto, se la tenía que poner antes de comer. Y si no, no comes, ¿no? Y si no, no comes. Yo creo que le quedan 2 años de NBA a Zion. Lo que queda de contrato. Después siempre hay algún equipo que apuesta por él, ¿no? Sí, siempre. Pero a ver, el problema es si es un tío que se pone en forma. O sea, porque ahora mismo. Si a ti, por ejemplo, ya está claro que a lo mejor no se te pone en forma, pero si, por ejemplo, a ti te dice que es Zion, dentro de 2 años está en tu equipo por 5 millones. Vale. Por eso te digo. Por 5 millones. Pero es que luego está cómo llegar a Zion al ritmo al que está de aquí 2 años. Es que el problema es ese. Es que el problema es... no tengo ninguna comparativa y creo que en 3 años ha jugado lo mismo que esto, que el otro que se lesionaba tanto, el de Portland. Oden. Se ve que Oden había jugado en 3 años 85 partidos y Zion 83 o al revés, pero bueno, que estaban a la par. Claro, y uno era por lesiones, porque el chaval sí que se cuidaba, y en cambio este es porque le da igual todo. Entonces, a ver, esas rodillas con ese peso, y si no te vas, no vas trabajando, no vas entrando en emo. A ver, que cuando estoy en forma, cuando pesa 90 kilos, sí, pero cuando pesa 150, no. Desgraciadamente, el año que viene se lo tomará en serio, le harán una extensión de esta de tropecientos mil millones y luego ya no vuelve a levantar cabeza. ¿Pero tú crees, Ángel, que se va a tomar en serio? Sinceramente, yo creo que cuando entras en esa dinámica que te la suda todo,
Lo que pasa es que ahora dice, va, me quedan 2, 3 años de contrato, tal. La temporada que viene ya es la última, ¿no? Quiero recordar. Y porque la Es siguiente es agente la que es libre. oferta cualificada. Mira, a ver, Claro. está la Te tercera. digo. Está la Está la tercera, le tercera. queda la cuarta, que la Claro. tendrá ya garantizada, y luego la quinta es agente libre restringido y tal. Que ahí ya, Sí. sí. No, que no haga el año que Próximo viene. año Esto. son 13 millones. Y la siguiente es oferta calificada de 17.600. Claro, le queda esta entera, la que Que viene. no va a jugar. Y la otra. Sea, le quedan todavía esta y dos más. Antes de ser Bueno. agente libre restringido. Sí, pero ahí se la tiene que garantizar el club, si le puede retirar la oferta. O sea, quiero decirte que esta no va a jugar, con lo cual No, es esta la no. temporada que viene, la crucial para él. Pues que lleva casi una sin jugar ya, ¿eh? Lleva mucho sin jugar, ¿eh? Y hostia, ponerte luego, por mucho que te pongas en serio, recuperar el ritmo después de tanto tiempo sin jugar, no tengo yo tan claro, ¿eh? Nada, pero al final pedirás media temporada hasta ponerse en forma, jugará un par de meses bien y uf, los Pelicans, que ahí no va ni el Tato, pues te dirán, buf, No, este eso ha cambiado. yo creo que Pelicans está entre la espada de la pared y le va a ofrecer el máximo. Es que no tiene otra cosa ahora mismo. Bueno, tiene a England y tal, pero es que no tiene mucho más. Lo que dice Ángel es que ¿qué agente libre va a Pelicans? Nadie. Pues te la tendrás que jugar con Sion. O sea, le vas a ofrecer 170 por 2, voy por 5, perdón. Entiendo, ¿no? O el 200 por 5, que es el máximo ahora mismo, ¿no? Que es el que le ofrecieron a Michael Porter Jr. ¿No, Carlos? Bueno, ¿Tú lo sabrás? Porter Jr. son 174 Sí, pero y el máximo son luego 200, ¿no? Son 200. 205. No, el máximo son 225. Él es número del draft. Sí, pero bueno, unos 200 por 5, pues tendrán que ofrecer el máximo, sé que no hay otra. Sí, pasa que quiero mirar. Claro, Ingram ahora mismo le quedan. Ingram sería agente libre un año más tarde de lo que es Zion. Ingram acaba contratado en 2024-25. Y más que nada, para hacernos la idea de lo que se puede encontrar justamente ahí Pelicans. Si es que la franquicia sigue existiendo de aquí 4 años, también eso es Sí, otra. está en venta, ¿no? También. Eso es otra, que no se vayan. Yo creo que Oklahoma o Pelicans no le veo yo muchos años ahí. O sea, que igual no hacen extensión y lo que hacen es que mandan una de las dos a Seattle y otra a Las Vegas. Sí, pero vamos, extensión. Bueno, extensión yo creo que se va a hacer sí o sí, vamos. También es que hay muchas más ciudades interesadas, tipo Pittsburgh y Tampa Bay, por ejemplo, también. Sí, pero bueno, eso ya veríamos porque Tampa, estando Orlando y Miami al lado. En cambio, la pasta que da Seattle y la pasta que da Las Vegas, sobre todo. Sobre todo Las Vegas. Las Vegas es que es muy goloso. Y Seattle, ¿eh? Porque en Seattle, uno, el estado de esto, Washington, los impuestos son muy bajos también. Y ahora lo sé porque al equipo de hockey han puesto un pastizal. O sea, es un estado con mucho dinero, con mucha falta de deporte y con los impuestos muy, 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 muy bajos. Así que Y lo más importante de todo, tengo una camiseta de Gary Payton sin estrenar, que puede quitar la etiqueta. por eso, No, pero vamos, que yo creo que Las Vegas también es muy goloso, ¿no? La además, gente de yo estoy aquí, seguro, Las Vegas seguro. de España, mucha gente se va a Las Vegas. La que va a Estados Unidos va a Las Vegas, en Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles. Y es que es un reclamo turístico más de la ciudad. Aparte, eso, Las Vegas ahora mismo NFL, tiene sí, tiene hockey las Vegas Kings, los Golden Knights. y tiene WNBA, Es verdad. Pues las Ice, las Vegas sí, Ice. las Aces. Claro, pues entonces ahí yo creo que de que llegue un equipo de NBA es cuestión de muy poquito tiempo. No, y además que es que, por ejemplo, también es dinero para el resto de franquicias, porque no tiene que pagar un canon para entrar, quiero Sí, recordar, y estaban hablando de 1.000 y pico millones, o casi 2.000. pero yo creo que a repartir entre equipos, porque una A parte es repartir para entre los ligas, 30. sí, repartían, creo que eran 30 o 40 millones por cada uno de las franquicias, una de esas cosas, sí. Sí, es que era mucho dinero, porque claro, al entrar dos franquicias son, lo que tú dices, a lo mejor son 60, 80 millones extra que entra en cada franquicia.
Y con lo del COVID y con lo que conviene, les hace falta recuperar pasta. Eso es. Así que no es poco dinero lo que está en juego tampoco. No, no, por eso. Bueno, venga, vamos con la siguiente noticia. Otro. Esto es lo que estamos hablando antes, ¿no? Anthony Davis ha sufrido un esguince en el ligamento colateral mediano de su rodilla izquierda, lo que lo obliga a parar durante 4 meses. Uy, 4 meses, 4 semanas. Cuatro Sí, meses es lo que quieren los rivales. lo que hemos comentado antes. Sí. Pues ya te digo, no sé dónde lo he leído, que ya se estaba planteando si traspasar también a Anthony Davis, que no le ven como el líder que necesitan cuando se vaya LeBron. Que no olvidemos que a LeBron que le queda 2 temporadas más de contrato, esta y otra. Yo creo que sí, yo te digo, aquí como tengo abierto la página esta de hostal, LeBron. A ver. Tengo la página abierta, LeBron James. Es que Le tú. queda así, le queda esta y la siguiente, le queda esta y otra. Claro. Porque claro, es que cuando acaba contrato es cuando su hijo creo que entra en el draft, ¿no? Sí, luego lo meterán y buscará jugar donde está jugando su hijo. Y buscará jugar donde juega su hijo, sí. Es lo que se está diciendo, sí. O sea, que lo tiene todo programado. Bueno, es que hasta él lo ha dicho, que él quiere jugar con su hijo, o sea, lo ha dicho claramente. Qué pobre chaval, por cierto, ¿eh? No, es que hostia, No la lo he visto presión que te jugando. mete jugar con. No, pero me refiero a que la presión que te mete jugar con tu padre y con un padre que tiene una sombra tan alargada, tiene que ser complicado. Y encima que tu padre quiera jugar contigo del mismo equipo, no debe ser fácil, ¿eh? Yo fíjate los hijos de Michael Jordan, ¿no? Que también jugaron los dos en la universidad. Ninguno de los dos salió bueno, ¿no? Por así decirlo. No, Ninguno de los dos fue drafteado. hubo uno que decía que tenía madera, pero que no quiso, y otro que se encargó de los negocios del padre. Sí. Por eso, pero los dos jugaron en la Universidad de Baloncesto. Sí. Pero bueno, no son los suyos. Bueno, tenemos el ejemplo así de jugadores. Tal, ahora está el hijo de Shaquille O'Neal, que pobre está con el corazón, tuvo el corazón, no, tuvo un problema que no podía ni caminar. El de Mutombo también está por ahí metido en la universidad ya. El de Gary Payton está jugando en la NBA. El de Kenyon Martin, ¿no? Era también que Kenyon estaba. Martin está jugando en los Rockets. Pero bueno, pero me refiero a jugadores con Ah, competiría. un pedigrí como puede tener un Jordan, un Sí. Pippen, un tal. Es que ahora mismo no se me ocurre así Aquí en Europa, ¿no? ninguno. A lo mejor se acuerda Ángel de Dino Meneghini y su hijo, que llegaron a enfrentarse. Sí. En los 80. Bueno, no sé si fue a finales de los 80 o principios de los 90. Sí, Se pues aquí enfrentaron al padre e final. hijo. Claro, el hijo jugaba, creo que era de escolta, creo recordar. O de alero, y el padre era el pívot, vamos. Me parece pivot. Vivo leñero. Bueno, pero tenía Vaya calidad, bicho. tenía calidad, pero era muy leñero también. Pero es eso, no sé si os suena a algún jugador así, no hermanos, pero de padre e hijo, de padre con un pedigrí tan, 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 tan bestia. Bueno, los Barry, ¿no? También Sí, los pero Barry. vuelvo a decirte, un pedigrí tan caro, o Sí, sea. pero el Barry padre en su época era Sí, top. a ver. John Barry era top, Lo pero que pasa es bueno. que los hijos, salvo no sé cuál el que estuvo, creo que fue en Spurs y ganó el concurso Madden, Rick puede ser. Barry. El resto pasó con más pena que gloria por la NBA. Incluso yo creo que Sí. uno jugó en España, creo recordar. En Granada o algo así. Vamos, me suena Pues mira. de así de ahora. Vaya, me pillas. Pero es que eso es lo que digo. Estaba pensando y no se me ocurre de los que, al menos de uno, que Shaquille, Kobe pasó lo que pasó desgraciadamente con Gigi. Jordan pasó esto con los hijos. El hijo de Wade, ¿no? También estaba por ahí, ¿no? Sí, el hijo de Wade también está en el mismo equipo que está Bronny. Ah, este. Está en el mismo equipo. Estoy pensando. Ewing, no sé si tiene hijos que estén ahí en la NBA o que hayan tal. Claro, es que es eso, es que jugadores con ese pedigrino No, es que y pesa mucho el apellido ahí. es que es eso, el problema es que pesa mucho el apellido, porque yo me acuerdo que eso, los Jordan, que incluso aquí llegaban, no, el hijo de Michael Jordan, tal, no sé qué, va a jugar, y luego decir, luego. No, es que no tiene nada que ver. Tú puedes ser el hijo de, pero es que Claro. las cualidades físicas y mentales que tenga tu padre no sé, no son hereditarias. Por Son eso. hereditarias, pero sí, pero no.
por así decirlo, ¿no? Porque la mentalidad también cuenta mucho, ¿eh? Porque tú a lo mejor no puedes tener las cualidades de tu padre, pero si mentalmente eres fuerte y eres competitivo, pues haber llegado. Y la sombra, Juan Carlos, que no es lo mismo, sí, que sí, tú eres el primero y tal, que todo el día es, hostia, mete una canasta, fíjate, tu padre también las metía, o las fallas, tu padre las metía, y todo el día tu padre, y lo de LeBron iba a ser así, y si juega con LeBron, ya va a ser, bueno, demasiado. Bueno, eso a nivel de marketing para la NBA y para LeBron va a ser... Sí, bueno, vale, marketing lo que tú quieras. Sí, 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 pero yo te estoy hablando ya de otro aspecto, ¿no? De otro aspecto, ya que es a nivel marketing para LeBron. Pero vamos, yo creo que, ya te digo, yo solo conozco el caso de Dino Meregin, que haya jugado jugó contra el hijo. O ya que juegue el padre e hijo juntos, ya es un caso más excepcional incluso. No, yo he visto lo de en el handball, el Rivera, que el hijo y el padre es entrenador y el hijo ha sido jugador. Pero no, estoy pensando en baloncesto, al menos aquí en Europa, de mi generación. No me suena a nadie. Por eso digo que es una cosa excepcional. Pero bueno, ya veremos, aunque un par de hechos. No, mira, se lo hemos puesto la siguiente noticia, lo no me acordaba. Jason Smith, periodista del Fox Sports, dice: la era de Davis en los Lakers va a terminar antes de tiempo con un traspaso. Esto no está funcionando. LeBron está al final de su carrera y Davis también estará al final de su etapa. Tenemos que traer tres jugadores a los que vamos a pagar y que ganen campeonatos. Pues nada, tres jugadores, o sea, ya que también a Westbrook no lo menciona. No lo ven, no. No, es que aquí tienes. No tardan en verlo. 40, claro, este año son, aquí tengo lo de Davis, este año son 35, el que viene son 38, el siguiente 40.600 y el 2024-25 43.200. Sí. Y LeBron cobra este año 41 y el próximo 44. Sí, y Westbrook también debe estar por ahí, ¿eh? Está sobre 40 también, creo recordar, sí. 44. ¿Cómo se nota que tienes un PC nuevo y yo voy más lento? Con el mío va a pedales. No, es que estoy con las dos pantallas. Había comiendo. Ah, ya estás ahí ya a tope. Claro, Westbrook este año 40. Bueno, lo bueno es que Westbrook queda. A Westbrook lo puedes colocar. Porque este año son 44. Y el que viene 47, pero ya está. O sea, queda un año. Un año y este. Sí. Pero claro, pues que es una pre-option, ¿no? Lo que tiene, ¿no? No. Unrestricted. La que viene es player option. Claro, por eso, player option, la 22-23. O sea, que aún... Le haría mucho salario... Joder, hostia, 47 millones. Pues no, de golpe, ¿no? ¿Cómo? Que es... ¿Te has quedado congelado? Ah, pues no, pero bueno, que liberaría mucho salario, ¿no? Lakers de golpe, ¿no? Dentro de dos temporadas. Hombre, claro, 47 de él y 40 y pico de él, pues, claro. Son 90 kilos. Claro, por eso digo. O sea, que puede fichar. Tienen ahí... Además, que hablamos que Lakers es un sitio apetecible, ¿no? Para los agentes libres. Sí. A Lakers puede cualquiera. O sea, hay más jugadores por 30 kilos. Consigues sacar de estos dos, tienes 3 por 30 kilos. Claro. O sea, te puedes llevar jugadorazos. Es que dentro de dos temporadas tienen solo dos contratos firmados. Horton Tucker y Anthony Davis. Claro, y para la 24-25 creo que entraba en vigor el nuevo contrato de televisión, ¿no? Que es más dinero aún. Sí. O sea que... Creo que lo hablamos también con quién fue, no sé si fue con Manelo o con Nacho de Bulls. Me suena más Manelo, que había fichado muchos jugadores por 3 temporadas para liberar salarios. Nacho con tema Karnišovas. Ah, Karnišovas. Que la mayoría eran así. Eran todos porque aquí dos se firman y que esperaban. Claro. Que creo que tenían 75 millones más o algo así de caps esperaban cada equipo. Claro, y aparte, si liberas todo lo que tengas ahora comprometido, pues más dinero aún. Sí, no, a ver, yo creo que el Lakers en 3-4 años va a ser contender total. Más que nada por eso, porque cualquier equipo, cualquier jugador querrá irse para allí. Sí, sí. Eso es así, o sea, es un sitio apetecible, ¿no? Pero bueno, lo que siempre decimos, a ver si entra también Las Vegas, que también es un sitio apetecible para los agentes libres. Y hay más equipos, ¿no? No se concentran tanto las estrellas en dos, tres equipos, cuatro. Sí. Venga, siguiente noticia. Según señala Wojnarowski,
La liga ha aprovechado una norma que permite a las franquicias incorporar un jugador a sus plantillas por cada integrante que se haya contagiado el virus. Un jugador de plazo por cada dos positivos. Hoy lunes ya hay 71 jugadores en protocolo COVID. Y bueno, 50 fichajes. Sí, sí, es que ahora miras Twitter y son dos fichajes. Claro. Fichajes. El ratito del programa pues ha fichado Toronto a Nick Stauskas este. Sí, este estaba en el Tau. Llegó al Tau y el Tau no hizo tampoco gran cosa. Era un... No. Este no sé si llegó a ser un pico 8 o algo así. Bueno, sí, sí, sí. Hasta por Filadelfia también y bueno. Muy teoría que era muy básico un tirador, pero se quedó en nada. Los Knicks han fichado a Matt Money. Este no sé quién es. Una escolta. Los Lakers han fichado a Jemerry Jones por 10 días. Los Celtics a Miles. Bueno, cuatro fichajes en este ratito, como se está. Un goteo continuo. Entonces, esto para el día de Navidad, ¿eh? Para que haya jugadores. Espérate que no se contagie alguno, ¿no? Claro, es que es otra. No, y creo también que estaban diciendo que estaban llamando al tema de árbitros, porque, por ejemplo, el otro día me sorprendió el partido contra... ¿Cuál fue el que me vi? Contra Minnesota, que habían solo dos árbitros. En el de Minnesota habían solo dos árbitros. Se decían de que tenían también mucho árbitro en protocolo COVID y que entonces no podían, no tenían tanta plantilla de árbitros. O sea, es que es una chapuza. Claro, tendrán que coger los de la G League, ¿no? No, no, jugaban en vez de con tres, con dos. Sí, pero que a lo mejor no, a lo mejor dio justamente positivo antes de salir al campo y no tienen reemplazo ahí en vivo para hacerlo. Es una chapuza, o sea, es que es chapuza tras chapuza. Sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. Es lo que estamos diciendo. Si tú das un producto devaluado, pues eso es menos dinero para las franquicias. Es que es lo que hemos hablado. ¿Quién va a jugar el día de Navidad? ¿Dos equipos de Billy? Mira, aquí lo tenía yo antes. COVID, Protocol Players. NBA Players. Aquí lo bueno es que ya la CBS ya los ponía todos. Aquí CBS Sports. Hace 3 minutos. Ya te ponía, mira. Atlanta solo con Trey. O sea, si miramos aquí los partidos que lo decíamos antes. Aún se salvarán, ¿eh? Aún se salvarán porque, mira. Día de Navidad, el primero que decíamos que era Atlanta-New York. Atlanta tiene a Trey y New York... New York tiene a Quickly, Knox, Grimes, Barrett, Topin y McBride. O sea, 2, 4, 7 jugadores. Primer partido, ya faltan 8. Y aún estamos a lunes. El siguiente, los Celtics contra los Bucks. Los Celtics tienen a Josh Richardson, Brodick Thomas, Jabari Parker, Al Horford, Williams y Juancho Dango. O sea, son 2, 4, 6. Y los Bucks tienen a Portis, Anteto, Vincenzo y Matthews. O sea, ya tienes aquí a 10 tíos más que no juegan. Luego el Suns, Warriors, creo que Suns no tiene casi nadie. No, Suns no tiene a nadie y Warriors... A Wiggins y Poole. Bueno, tampoco. No creo que los partidos chulos van a salvarse, Pero sí, los que más. Lakers tienen muchos. Los Wolves tienen muchos. Los Knicks tienen muchos. Los Kings tienen mucho. Y los Raptors. Atlanta creo que solo tenía Trey, ¿no? Atlanta solo Trey. Sí, los Brooklyn, que tiene 11. Chicago, que Chicago, lo bueno, mira. ¿Sabes lo que tengo la suerte, Juan Carlos? Que aquí se ven los protocolos, mira. Brooklyn, LaMarcus, Bembry, Jevon Carter, Harden, Millsap y James Johnson salen del protocolo el 14. El 14 al 24. El día antes de Navidad. El día antes de Navidad, o sea que esos jugarán. De los Celtics, de los Celtics ninguno. Todos hasta fin de año. Trey tampoco. De los Bulls salen también entre el 23 y 22. De los Cleveland, todos hasta el 29, nada. De los Mavs, tampoco. Sí, pero Cleveland solo tenía a Mobley y a Okoro, creo que recordar. No. Allen, Nembhard, Lamar Stevens, Denzel Valentine, Evan Mobley, Okoro y Dylan Wilder. Pues eso es, esa lista se ha ampliado esta tarde. Sí. Son todos el 19, menos Okoro, que es el 16, y Mobley del 18. Claro, por eso te digo que se ha actualizado esta tarde. El 19. Claro.
Claro, luego tienes eso. Los Warriors tienen a Wiggins y Poole, que no llegarían, 19-17. Los Clippers a Marcus Morris Senior, 18. Los Lakers, solo llegarían Horton, Tucker y Dwight Howard. El resto no llegan. O sea, ni Bradley, ni Reeves, ni Bazemore. Sí, pero ha recuperado a Ariza, por ejemplo, también. Sí, pero bueno, está tocado. Ayer era day to day. Los Bucks sí que recuperan, los Wolves a ninguno. Los Knicks solo a Quentin Grimes y a Barrett. Los Magic tampoco, los Sixers tampoco. Drummond 19, Milton 19 y Nian 15. Y los Kings tampoco, y los Raptors tampoco. Son todos de entre ayer y tal. Y eso, y estamos todavía a lunes. Sí, pero bueno, que esto no te quita que, por ejemplo, de Bulls, que van a salir el día 24, se te pongan en protocolo después otros dos o tres. O por tu ejemplo, vamos. Sí, pero es que aparte, Bulls no juega ese día. Ah, bueno, es verdad. Tienes razón. Claro, es que es eso. Es que los únicos son los Nets, que tienen un montón, pero no jugará esto, ¿cómo se llama? Durán seguro. A no ser que se inventen algo, que hagan un LeBron y hagan cuatro test seguidos y salgamos de nativos, que tampoco me sorprendería, ¿eh? También os lo digo. Ya, puestos a hacer chapuzas, ¿no? Lo hacemos bien. Hombre, con nada sirve, todo es posible. Por eso, ¿se han puesto a hacer chapuzas? Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Hostia, es patético, es patético. Bueno, creo que nos queda alguna noticia todavía, ¿no? Ah, sí. Sí, la de Steve Kerr. Steve Kerr, nuevo seleccionador del US Basketball. ¿Cómo parece el fichaje de Steve Kerr? No, está siempre ahí de ayudante, pues. Continuidad, ¿no? De Popovich. Sí. Y aparte no lo hace mal en la liga. Está considerado uno de los mejores, el mejor ahora mismo de la liga. Entre ahí tal, pues. Es normal. Ahí no lo hace mal. Te has quedado ahí un poco corto, ¿no? No, pero bueno, a ver, claro, me refiero a ver. A ver, es el mejor de la liga, bueno, no es uno de los mejores, pero a ver, también señor Curry influye mucho y tal, pero sí, sí. Me refiero que es ahora mismo, porque si dices, no, es el mejor, te saldrá el de Toronto y dirá, hostia, pues el mío ganó un anillo con cuatro cañas, y el otro, no, pues el mío tal. O sea, que está ahí, digamos, que está entre sí, los está entre tres. Está entre los 3-4, sí. Los cuatro mejores de la NBA ahora mismo. Es normal, o sea, si contamos Budenholzer, creo que también va a estar en el equipo, ¿no? Creo que Budenholzer también va con ellos y tal. Se decía también desde Miami, ¿cómo se llama ahora? Spoelstra. Sí, y el de el entrenador de Gonzaga, creo que era el otro que decía. Pero seguro que el equipo que llevará será ahí. Irán todos estos, o sea, estoy seguro que irán estos cuatro o cinco juntos ahí. Bueno, pues nada, yo creo que ya de noticias ya hemos terminado, ¿no? Sí, sí, no sé nada más. Así pues que ahora, sí. Ángel, te cedo el mando y hace mejor a... Venga, dale, Ángel. Bueno, pues como todas las semanas, voy dando pista para ver si adivinamos el jugador, entrenador... que esté todavía en activo, que esté retirado, bueno. Pues venga, voy a contar la historieta de esta semana. No podía imaginar que mi pasión al baloncesto me llevara a donde me ha llevado. Nací en el estado de Nueva York y como todo apasionado al juego comencé jugando sin pensar que llegaría a ser jugador profesional durante 15 temporadas. Tras un par de temporadas en Duke, por cierto, en la segunda temporada llegamos a jugar la final de la NCAA. Pasé a la NBA. Mis 2.06 y 2.27 de envergadura me ayudaron mucho. Aunque en la NBA actual hubiera tenido más problemas por mi falta de tiro exterior, pero tenía un gran juego en poste bajo y en mis mejores años podría anotar alrededor de 20 puntos por partido y coger unos 10 rebotes. También he sido directivo en una franquicia, pero me gusta más de hablar de mi época de jugador. De momento nada, ¿no? No.
No, No está, no está tampoco Renangán. No está. Dice que se puede acertar, ¿no? Vaya. Ha estado un momentito y se ha ido. He jugado en Atlanta, Dallas, Chicago, Filadelfia y Clipper. Creo que no se me olvida nada. Aunque han pasado muchos años, me sigo sintiendo orgulloso de haber sido elegido en el número uno del draft por Chicago. ¿Carlos Boozer? No. Actualmente estoy de directivo y aunque el trabajo está muy bien, me pusieron un jefe por encima. ¿El Tom Brown? Sí. Pensaba que iba a estar Aníbal y digo, a lo mejor ya con lo de Chicago él, pues seguro que lo había cogido. El Tom Brown. El Tom Brown. ¿Qué quería hacer él? Sí. Qué buen momento nos ha dado también. Sí, le he querido poner hoy para felicitarle las fiestas, ya que me meto alguna vez con él por sus trades y esas cosas que hizo. Aunque también os voy a decir una cosa, tiene fama de ser bastante bueno a la hora del draft. Por ejemplo, fue uno de los que quiso coger a Matisse Thybulle, a Masi, etcétera. Suele tener buen ojo para eso. Igual que nos metimos con él para otras cosas, pues para esto hay que alabarlo. ¿Y no habéis escuchado el programa este que tiene Gigi Redick alguna vez? Bueno, alguna vez lo he escuchado, pero... Podcast, a sí, tiene un podcast. Un podcast que ahora creo que le ha pasado a Twitch o YouTube, si algo así. Sí, bueno, yo el programa que os iba a comentar lo llevó a Matisse Thybulle y lo vi por YouTube, ¿no? Y entonces le preguntaron, porque llegó la época del draft y sabéis que todos los jugadores van a probar a diferentes franquicias, ¿no? Y entonces, pues nada, probaron a Matisse y bueno, le convocaron en Milwaukee a las 7 de la mañana en un gimnasio de... que había una pequeña cancha cutre baloncesto y todo esto lo contaba Matisse Thybulle, ¿no? Y decía, y había allí ellos dos allí, para que no les viera la gente, que la poca gente que había en el gimnasio, escondidos detrás de una columna, que uno era Bran y el otro no me acuerdo quién era. Y nada, y Matisse Thybulle ahí haciendo, haz esto, haz lo otro, tal. Y dice que encima le salió la prueba como el culo. Y nada, le dijeron, te vamos a elegir en primera ronda. Así que se presentó al draft y no probó con ningún otro equipo. Entonces, luego se enteró Danny Ainge y se lo quitó a Filadelfia. Y los Filadelfia le tuvo que dar un par de picks para recuperarlo y tal. Entonces, bueno está bien el programa este de Thybulle. Ay, Danny Ainge. Danny Ainge. Ya no le podemos echar de menos, ya le echaremos de más. O ya está en Utah. En Utah. A ver si hace algo. O de Fred. Bueno. Yo creo que Thor Brand, no sé si, no es por amor propio por qué, pero no sé si entiendo que le sentaría mal que le pusiesen a alguien por encima. No sé si. Sería lo normal, sería lo lógico. Claro, por eso digo que no. No sé si es que no quiso dimitir, no sé si tú sabes algo más, Ángel, que no quiso dimitir cuando le puso nada a Morey o le prometieron algo para que se quedase. Es que además le acaban de renovar. Después fichan a Doc Rivers y después a Morey. O sea, es que fue todo un poco raro, ¿no? Porque lo lógico es primero fichas al manager general y ya está, y luego coges al entrado. Yo creo que no se mereció la renovación. Lo que pasa es que, bueno, el propietario le cae en gracia y ya está. Pero no, el trabajo que hizo aquella fatídica noche cuando hay que fichar a Horford, a Richardson, perdió a Butler, renovó a Harry, perdió a Gigi Redick. Bueno, aquella noche se encumbró. Y todo en una sola noche. Bueno, y le renovaron. Le cundió. Le faltó noche, ¿no? Para hacer más. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que dicen que es muy buen profesional, tal, pero bueno, que está verde para estas cosas. Y bueno, Mori, pues tiene el culo pelado, a ver, lleva ya muchos años. Bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá. Es,
Se rumoreaba cuando echaron a Rosas ahí en Minnesota que era uno de los que habían pensado en ficharle a Brandon. Yo A creo ver que qué le llegó tal. la oportunidad demasiado pronto. Entonces tenía que haber estado por debajo de alguien, pues un Mori o el que sea, pero alguien con más experiencia, unos años, y luego ya haber dado el salto como primera espada, ¿no? En la dirección deportiva y tal. Entonces, bueno. Bueno, a lo mejor se queda con el cargo de Mori cuando ¿Cuándo se vaya? dentro de 5, no, fichó por 5 años, ¿no? Firmó 5, sí. Dentro de 3. Bueno, a ver cómo va el tema. Yo Bueno. creo que el factor Simón no estaba, no era esperado, entonces, pues bueno. Sí, pero bueno, el factor Simons a él no le cae marrón Digo directamente, ¿no? Le a cae a Mori, Mori, me por eso refiero digo. por 9. Pero bueno, Porque a ver cómo. Pero bueno, que es muy difícil tener 35 millones o 33 en el banquillo o en la grada y no poder utilizarlo. Pero vamos, que no es la única situación, ¿no? O sea, no es el único que está en la grada cobrando, ¿no? También está con Wall, antes hasta hace poco estaba Irving. Pero Sí, y bueno. otros que están como ahora Davis, que dicen que sí le van a traspasar. Bueno, es que al final todos los años hay movimientos. Y surgirá alguna oportunidad que le cuadre a Mori. Pero yo creo que si no le cuadra algo de verdad, bueno, no va a querer dar a Simón. Porque si no vas a traer a alguien que te va a dar el suficiente salto de calidad, pues para poder competir, ser un Sí, pero contender. el salto te lo va a dar ya. Es que de no tener a nadie jugando, a tener una pieza más jugando, sea mejor o peor, el salto te lo va a dar sí o sí. Bueno, pero a lo mejor lo que te traes es poquito mejor que el que está jugando. Bueno, pero por ejemplo, si te traes, no sé, por ponerte lo que estaba diciendo antes, Carlos, Aaron Fox o McCollum, el salto lo da sí o sí. Es que vale que tú digas que no va a ser mucho mejor que el que está ahora de titular o el que está jugando. Pero tienes una rotación más. Y más ahora con el tema de los protocolos, el Claro. tener un jugador más de ese Bueno, nivel le afecta, ¿eh? en abril cualquiera sabe cómo estará lo del protocolo. Sí, pero vamos, Para lo bueno, para lo malo, vamos. sí, eso está claro, eso está claro. Y además el equipo que mejor se cuide y el que mejor sepa lidiar con esto es el que va a seguir subiendo, es el que va a seguir estando arriba. Yo es que además pienso que ahora mismo no. Filadelfia no quiere un base, es mi opinión, ¿eh? Entonces, ninguno de los que habéis dicho. Buddy Hield es un 3. Pero muy chiquitito también. Bueno, claro, es un tirador, que depende de lo que quieras. Es que yo creo que Filadelfia ahora mismo lo que tiene es demasiado jugador de rol. Entonces, necesitaría un jugador que más, que se pudiera crear sus propios tiros o. Tienes a Irving. A ver, Irving, si no estuviera como está con la pedra, pues sería estupendo. También está John Wall, Aunque otro fuera base. pequeño y tal. John Wall, nadie sabe cómo está. Hombre, es que estamos en lo de siempre. ¿Por qué John Wall te pidió hace 2 semanas o 3 jugar? Si lo quieres traspasar, Ponlo en el mercado. Enséñalo. ponlo a jugar. Además, Pasa que ahora no sí. lo. Ahora, ¿cómo Lo que está parece la cosa? exigido ser titular. Exigido ser titular. Bueno, pues lo que dependerá de si está en forma o no está en forma y de si el equipo o el entrenador, en este caso Silas, le pone titular o no. No puedes exigir tampoco. Hombre, por Bueno, contrato está claro que va a ser titular, porque pues es igual que le es pone eso, es que también. dice, no puedes. A ver, es que es lo de siempre. Técnicamente no, no puede, pero si tienes un tío de 40 kilos y te monta un cielo en el vestuario y tal, con 45 millones, pues ya sabes lo que hay, es el problema este. No, ya, pero bueno, pero aparte es que Houston también tiene al otro Porter este, ¿no? También que está medio grillado. Sí, que importa el Junior. Sí. Sí, pero bueno, aunque importen es un niño. Como que dice, sabe Sí, saltar, sí. pero es que el otro ya tiene un Tiene el nombre en la culo liga. pelado. Y tiene un nombre, que si se va a la asociación de jugadores, sabes que los Draymond Green, los. Bueno, Curry no se mete en estos jaleos, pero Draymond Green, Durant, LeBron, te van a empezar a salir como le salieron en su día, con lo que pasó, no sé con quién fue. Fue con. Sí, con lo de Harden, justamente. Te saldrán ahí a la palestra a decir, nos maltratan, nos tratan como mercancía.
que somos personas, qué tal, no sé qué, Sí, pero bueno, etcétera, etcétera. esto es como todo, me trata como mercancía cuando a mí me conviene, tal, o sea, es que yo siempre lo he dicho, esto, cuando un jugador pide, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces, cuando un jugador pide el traspaso, tiene que ser sancionado directamente. Sí, pero sabes lo que hay. Ya, ya. Hombre, ya sé que los derechos ahí en Estados Unidos son diferentes a los que hay aquí, pero bueno. Porque fíjate que salieron todos a quejarse cuando Harden, o sea, a decir que Harden, que tenía derechos, es que se ponía un cojín debajo de la camiseta. A ver, Sí. ¿sabes? O sea, derechos, el tío te está intentando mostrar que no está en forma, que se la trae al pairo todo y encima dices que tiene derechos. Y además que tú le estabas pagando 40 kilos al año o 35, Por no me acuerdo eso. cuánto cobra Harden, pero tú sí le estás pagando 35 millones al año. Es por eso que dice, ostras, es que muy bonito, sal, no sé qué, pero es que sabes que un Kevin Porter Jr. no le saldrá a nadie a decir, ah, tal, pero un Wall, un Westbrook, un Davis, ¿sabes? Van a salirte a decir que somos mercancía, que nos tratáis mal, que tal, porque son jugadores que llevan años y ya tienen ahí hecho sus contactos, sus amiguitos y que entre todos, pues, más o menos, a todos les interesa que haya ese buen rollo, ¿sabes? Ese buen rollo que tengan todos porque. Hoy le pasa a John Wall, pero mañana igual le pasa a Davis, que justamente pues Davis quiere irse porque o lo quieren traspasar y él no quiere. O le pasa a Irving. Es por eso que es complicado. Es un tema jodido. Sí, No sí, sí. descartéis tampoco Harden Simmons, ¿eh? Ese lo veo menos. Aunque a final de temporada. Con un Si queda como agente libre, sí, Harden, pero si no. signal trade. Maybe, sí, pero bueno, digo, a ver, yo pensaba que decías ahora, digo, la que final de año, imposible. Ahora es complicado, complicado. A ver, eso que se le gira la olla, pero yo creo que no lo va a hacer. Harden no va a querer ahora pedir un traspaso. Hombre, tiene un jugador de 46 millones. Hombre, está claro que se puede salir del contrato y conseguir ese mismo dinero, 40 millones al año, ¿no? En 3 años, a lo mejor. Creo que se estaba hablando, ¿no? No sé, eran 100 millones por 3 años o algo así. Sí, una de estas locuras. 120 por 3. De Harden le debe quedar ahora su último contrato. Harden que tiene 33 años también, ¿no? 33, 33. Le queda su último gran contrato. Lo que pasa es que ha llegado muy cascado, mal físicamente. Sí, pero este es un tipo de jugador que, aunque es un juerguista, lo que decía, es lo que decíais antes. Mira, buena Stronger, Hola, Tronker. que al fin y al cabo sea. Harden es un jugador que, aunque es un juerguista, le gustan los juegos de, pero sabes que el día siguiente el tío rinde. O sea, que el tío va a entrenar, que el tío va. O sea, ahí sí que lo puedes tener claro. Que será todo lo que tú quieras fuera de la pista. Pero que cuando el tío le dice entrena y tal, lo hacía en Houston hasta que ya se le giró la olla. Y cuando sale también. O sea, entonces es un jugador de los. Es como Durán en ese aspecto, que están con fatal. Pero si quieres sacrificio y quieres esfuerzo, estos te lo dan. O sea, estos no te van a dejar tirar un partido. Además, Generalmente. sabe, ha demostrado con Durán que sabe ser segunda espada, ¿no? En Por este eso. caso. O sea, que si te vas a, por ejemplo, a Filadelfia, entonces sabe el que envite es el que manda, ¿no? Como decía Shaquille, el perro grande, ¿no? Sí. Nos comenta aquí Tronker que no cree que el que renueven. Dependerá de lo que diga Durán. Es lo que voy a decir yo Sí, ahora. Es lo que diga Durán. Porque Durán sí que tiene contrato para los 3 próximos años, ¿no? No es sí, que firmó la ascensión, quiero recordar. verdad, sí. Sí, por eso Durán digo. ascensión, tanto él como la firmó él, Irving estaba negociando hasta que tal, y dijeron que oye, que si eso ya veremos cuando quieras volver a jugar. Y Harden dijo que ya que estaba comprometido, pero que cuando acabara esto, que ya lo harían. Sí, Harden se dio mus. Sí, Sí, porque mira, sí. tiene hasta la 25-26. Sí. Durán firmó, Irving iba a 106. firmar y se la quitaron. Sí. Creo que son 164 por 4 lo que firmó. 40 kilos.
No, no, más. Porque espérate, no, esto no me cuadra, no, no. Ah, 600 ¿Por qué euros no? son Porque 40. tiene, para la siguiente temporada que 41. viene, 42, 42, 49, 53. Entonces son más de 100. Entonces, o es Sí, en 3 años o son más, o más dinero. son 42, 42, 84 y después otros 100, pues 180 y algo por 4. Sea, están sobre 40 y una media de 45, 46 millones al año. Bueno, es lo que se dio este año, que también se le dio a Butler, también se le dio una de estas, que el último año también se iba 50 kilos, y Curry igual. Creo que Anteto también se iba al último año a 50 o por ahí. Sí, estas locuras. Locura, sí. Bueno, pasamos al Daily Predictor, Dale, Ángel. Predictor, venga. Venga. Que Dale. yo empiezo, ahí está sin respiración. Venga, pues ya con esto acabamos. A ver que lo hago más grande, que si no, no veo, macho. Bueno, Bueno, nos queda ahora esto esto. y si queréis hacer el Power Ranking del este, que no, que nos falta por hacer. Sino la semana que viene, como queráis. Que veo Ah, a Carlos muy achuchado. está, mira, mira, está, es el más jovencito y es el que más cascado está. Bueno, semana 9, ganadora Yar. No sé si está por ahí. A ver si está Yar. Ah, sí, ¿Sí? está aquí Yar. No, ayer lo que tengo es una hija pequeña. Lo que tengo es una hija pequeña. Que te ha pegado esos virus que no hay quien los suelte. Justo, eso es lo que tengo. Además, es que la verdad es que después lo pasa a tu hijo, pero tu hijo lo pasa, o tu hija, lo pasa muy poco y a ti te afecta mucho. Sí, No, eso. no, y los niños lo sueltan, están 4 o 5 Sí. días y tú 2 meses, hasta que Sí, sí, sueltas sí. los virus. Luego dicen del COVID, macho, Sí, siempre los virus de no. los niños estos. Sí, No, hombre, pero los niños, eso es. tú ves al niño que se cae un poquito el moco, pero está saltando para arriba, para abajo. Y a ti te llega y estás tirado por el sofá, que no te puedes ni mover, tal, no sé qué. Sí, Cosas de padres. Bueno, voy a decir los 7-8 solo. Bueno, Enhorabuena a Yar. que haya ganas esta semana. Recuérdaselo, que es que no sé si se ha enterado. Que haya que has ganado. Era más que los Lakers allá. Eso es verdad. Qué malo eres. Ahí has dado, pero bien dado. Bueno, segundo, Booper con 35, Felix Pacer 34, Hanna 17-34, Darkidas 34, Canadian Chacho 30 y Aníbal 29. Y luego ya hay dos robes repetidos. Esto es el COVID, que también afecta al predictor, macho. Y Juan Carlos, muy mal, ¿eh? A ti también te afecta el COVID Yo, no, yo de que lo hago yo, este. ya no soy persona. Tienes que dejar a tu hija que lo haga, Sí, Juan Carlos. lo tengo que dejar, sí. Y en el mes también va a Yar y primera y Booper segundo. Y a Yar Oye. va la primera en el ranking, ¿eh? Del mes de la NBA. Buenas. Hola, Aníbal. Aníbal. Hombre, acabo de bichos llegar a a los casa. ojos. Llevo todo el día afuera y acabo de llegar a casa. Bueno, pues nosotros ya nos íbamos, ¿eh? Sí, me he imaginado. No me he metido ni a ver el directo de Twitch, solo para meterme a decir. Me imagino que ya habréis hablado de las decepciones de los equipos, de todo eso. Sí, sí. Yo no puse ninguno. Borré un mensaje antes porque iba a poner lo mismo que puso Ángel. La decepción es Adam Silver, conforme ha tratado la situación del COVID. Y debería haber sido un poquito más inteligente porque parando hace 2 semanas, durante una semana toda la liga, se estaría ahorrando todo lo que está pasando ahora. Lo que hablamos, ¿verdad, Aníbal? Hace unos Lo que días. hemos dicho, es lo que hemos dicho que. Somos visionarios. Ahora está en peligro el día de Navidad. Sí, pues hay 70 y. Cuando he puesto tal, eran 70 y ahora son 73. Ya están con COVID y la mayoría no salen hasta el 18 o 19. O sea que. Sí, Es pero una creo que vergüenza esto. lo estamos hablando. Es que el día de Navidad va a ser un equipo de G League contra otro equipo de G League. Sí, que el partido de los Nets puede ser un cachondeo, ¿eh? Hombre, ¿no visteis el partido de los Bucks de anoche o de hace 2 noches? Sí, contra el Caps fue, ¿no? No fue contra No, el Caps. ahora no sé contra quién fue. Es que no lo he visto, pero he visto cuando sacan el quinteto titular, no conoces a nadie.
No conoces a nadie, es una absoluta vergüenza. Es lo que decía ayer Aníbal, cuando hice el programa yo, cuando me hice la previa, me tuve que poner al lado el móvil con la chuleta con el nombre de cada jugador que jugaba, porque hice el quinteto y digo, Patty Mills, lo conozco, Blake Griffin era de Today, y el resto, había jugado un partido, dos partidos, o sea, y decías, es que no, no. Sí, fue, sí. Fue contra Caps hace dos noches. Y luego, no sé quién fue de los Sixers que juegan el domingo contra los Nets o el sábado. No sé. Los Sixers, no sé cuándo eran. Los Nuggets jugaban domingo contra los Nets. No sé, es que sé, a lo mejor me equivoco, pero sé que un jugador que juega contra los Nets dijo, vale, conozco a Patty Mills, a Blake Griffin, pero ya Austin no conozco Rivers. A Austin Rivers, Austin Rivers, Rivers, ahí en Austin Rivers. En el live. Yo con el Rivers me he ido uh-huh. a lo malo. O a lo peor. Dijo que no sabían contra quién jugaban, que no sabían ningún jugador, que no lo conocían, que tuvieron que hacer el scouting de nuevo a horas del partido. Sí. Pero ojo lo que dijo justamente en ese live. Dijo una cosa. Dijo que no se iban a ir hasta el miércoles a Oklahoma. Dijo, estamos aquí en Brooklyn, no podemos salir del esto del hotel, pero no se viaja hasta Oklahoma hasta el miércoles o hasta el martes porque nos han dicho que no es seguro que la liga se continúe. Eso lo dijo ayer en el live. Dijo de que estaban ahí y de que igual se planteaban parar unos días. Pues, lo dijo Austin Rivers. No sé si lo diría porque es una pedrada de las suyas, que también le faltan cuatro tornillos. Pero creo que pedrada, porque después de que se suspendiera el partido, Charania dijo que la liga no se. O sea, la NBA no se planteaba parar ningún día y que iban a seguir así. Es más, anoche llegaron a un acuerdo, que supongo que lo habréis hablado, que ahora por cada dos bajas COVID tiene la oportunidad de un fichaje así hasta el 19 de enero. Entonces, ya se sabe que hasta el 19 de enero van a estar todos así. Efectivamente. Y luego está el día de Martin Luther King, ¿no? Que es en enero también, no me acuerdo del día. 20 y algo, si no me equivoco. Sí, pero eso es lo que hemos dicho. Si tú paras después de Navidad una semana, aunque sea solo una semana, recuperas a todos los jugadores y puedes seguir la 17 de enero. Es Andrés. Quieren salvar también el día de Martin Luther King con este parche. Hombre, es que como salves Navidad, que es católico, y no salves el Martin Luther Day, cuando muchos de los jugadores negros son musulmanes, se te liará de Dios en la NBA. Y luego dentro de un mes, si está como ahora o peor, que es posible que esté, pues a lo mejor paran una semana o algo. No sé. Sí, pero bueno, tú después de Navidad, el día 6 paras una semana, el día 13 vuelves a jugar, o el día 14, y salvas el día de Martin Luther King también. Sí, no, y en Nochevieja vienen todos ya finos. Es que yo lo que creo que van a hacer es que se contagien todos. Y como de normal, no sé, como casi todos están siendo asintomáticos, no hay muchos que lo estén pasando mal. Los que no estén vacunados se vacunarán porque saben que los que están vacunados son asintomáticos. Mira, matamos dos de un tiro y encima pues pasamos esto y ya cuando sean playoffs, que es lo importante, pues ya estarán todos bien. Bueno, a ver si tienes razón. Bueno, vamos a terminar con el predictor, venga. Que estábamos en lo del mes, que va también primera allá y va primera en la liga. En el ranking total. No sé si había 6 o 7 o algo así, que estaban todos con 100 puntos. Y creo que el que gana el mes, no sé si es una suscripción para el IPAS este, o no sé, no me acuerdo muy bien. El premio, bueno. Bueno, va allá la primera en el mes de diciembre allá la primera con 100. Booper segundo con 98. Darkidas, sé yo, con 96, tercero. Robert, 66 con 95. Y Hanna, 17 con 94. Venga, ahí me deprisa. Y la clasificación final la siguen encabezando. Robert, 66 con 333. Y David Seducciones con 331. Y luego ya, pues al cuarto ya Mingallón con 308. Darkidas, 307. Aníbal, 301. Cooper 283, bueno,
Así está la clasificación. Lo que pasa es que ahora es para acertar es complicado. No lo haría. Que lo que decías, Aníbal, que el otro día voy, estoy haciendo el predictor y me parece que el primer partido era Orlando Brooklyn Nets. Empiezo a leer. Joder, si es que no conozco a nadie. Bueno, no sí, sí. Tanto, ¿no? Pero a ver, que al final Patty Mills, había Griffith en un lado y en el otro, pues un Warner de estos y nada, poco más, es que nada. Sí, no, si es que están todos los equipos así y además, es que hoy en Drafteado lo estaban diciendo, decían, de normal ellos para la semana, los lunes, dan partidos para ver toda la semana. Sí. 6-7 partidos para ver, pues esta semana han dicho... O vamos a poner series, películas y cosas que ver, porque ver los partidos ahora es una tontería, porque son mucho más aburridos. Y encima, tomarse en serio ahora la clasificación o el récord que tiene cada equipo es imposible, porque es que la mayoría le faltan la mitad de las estrellas o todas las estrellas del equipo. Han adulterado la competición, efectivamente. Sí, sí. Es que ahora mismo el partido de anoche entre Lakers y Bulls es que fue tenían estrellas ambos equipos, pero era un auténtico esperpento. Mira, comenta ya que montarán fiestas para contagiarse, que hay muchas. Claro, por eso es lo que digo yo, dice, termina el día de Navidad, hace pasa una semana y vienen todos ya con el COVID otra vez de Nochevieja. Cuando eso es lo que se hace cuando tienes a los niños pequeños, ¿no? Que cuando la varicela. La varicela. Sabía que había alguna de esas. Que al final se juntan todos para pasarlo todo de una y au. Sí, la cosa se está poniendo muy grave y no solo allí, es que no solo en la NBA, es que con todo. Sí. Porque yo no sé vosotros que tenéis hijos, pero aquí mi madre trabaja, mi hermana trabaja en un colegio y ya hay dos clases que van a ser confinadas. En otros hay más de 4 de 5. En mi trabajo hay dos que ya han dicho que la novia tiene COVID y que no saben, o familiares cercanos tienen COVID y que no saben si ellos tienen. 28 tengo yo en el cole de mi hija 28. O sea que... Sí, es que es una locura. Una locura total. No, aquí, por ejemplo, yo aquí, que queda 2 días de colegio y mucha gente está planteando no ir al colegio los 2 últimos días. No, eso decía yo aquí también. Decían de que igual se planteaban de que los niños no fueran al colegio porque te pueden joder la fiesta de Navidad. Claro. Por 2 días que a lo mejor que estás bien, pues dices, bueno, pues por 2 días se queda el niño en casa y que sea lo que sea. Hostia. Ayer que dice que pasó la varicela de mayor. Es complicado de mayor, ¿eh? Sí. Eso dicen. Y es peligroso, además. Y en el caso de los hombres, más. Sí. Bueno, según qué hombre, ¿eh? A lo mejor hay alguno que le beneficia más pasarla de mayor que de pequeño. Un dinero que se ahorra. Eso sí. Casi me muero, dice Ayar. No, yo la pasé, yo la varicela la pasé de chiquitito. O sea que... Yo igual. Sí, yo también. Bueno, hacemos el Power Ranking y nos dejamos para otro día. A ver, ahora que está Aníbal. No digáis, yo estoy aquí tratando de sobrevivir. Yo no, os voy a decir, yo voy a dejar porque es que aún no he comido en todo el día. Venga, pues lo dejamos. Cortamos. No, Aníbal, para hablar un ratito con vosotros. Despídete y ya. Un beso a todos los tres y a Yar y a todos los que están en el chat. Y que paséis buenas fiestas. Espero poder conectarme algún otro día, pero el trabajo me tiene esclavo estos días, lo que tiene la hostelería. Venga, muy bien. Venga, Aníbal. Hasta luego. Chao. Pues nada, vamos a cortar también nosotros, ¿no? Ya hemos... Sí, porque mola que haya más gente para que vote, ¿no? También la gente que lo sigue. Sí, a ver. Sí, no sé cuánta gente hay, ¿eh? Mira a ver cuánta gente puede haber. ¿Cómo no, ahora hay 6 personas. Sí, bueno, 7. Bueno, 6, 7. Ha habido un pico ahí cuando ha venido Aníbal. Ha subido a 8. La vale, estrella Aníbal. O buscar una raid. O venga, a ver. Sí. Podemos enviar al NBA directamente.
O a los de Planeta, si queréis, como queráis. ¿Está de NBA Club West o Planeta NBA? ¿Qué queréis? Y también la NBA, ¿eh? También está la Plan NBA también. Ah, bueno, pero es que eso no van a hablar de nosotros nada. No, pues, como queráis. Venga, se lo doy a Planeta, hombre. El otro día se lo hicimos a nosotros, ¿no? Sí. NBA. Y eso, y recordad que el jueves no hay programa. Sí. Lo haremos el lunes. Sí, en Navidades solo lunes. Este lunes que viene, el lunes, y la siguiente, la otra semana lunes también. Recordarlo, chicos. Y lo que dice aquí Mr. Che, que sigo por aquí. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Así que, bueno. Felices fiestas a todos. Venga, feliz Navidad, chicos. Venga, feliz Navidad. Venga, hasta luego. Cuidado con las gambas. Salud. Cuando tú me digas, ya.